En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, que se ha hecho hombre para salvarnos, esté con todos ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Grande alegría tenemos hoy porque celebramos la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tendríamos hoy que preguntarnos cómo vivimos nuestras fiestas, en qué se han convertido o cómo es que celebramos el nacimiento del Hijo de Dios. Podemos paganizar muchas veces fiestas que son meramente cristianas, meramente de Dios. Y no es solamente el caso de la Navidad. Lo es la Semana Santa, cuando la gente se va de vacaciones a la playa y se olvida de lo que estamos celebrando. Lo es en estos días cuando llenamos nuestras casas de comida y de alcohol y nos olvidamos de vivir en los valores que Jesús nos ha pedido. Hoy no podemos pasar de lado viendo cómo sigue habiendo necesidades, cómo sigue habiendo tantas situaciones difíciles, y nosotros, por el bullicio de la fiesta, no alcanzamos a ver la presencia de Dios. Hoy Juan nos recuerda que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Sí, yo sé que estamos pensando en los judíos, en la gente de su tiempo, pero también hoy no lo reconocemos, también hoy no lo vemos. Yo quisiera preguntarte si hoy ya fuiste a misa a agradecerle a Dios, si hoy ya recordaste el gran misterio que tiene el nacimiento de Dios. Jesús viene a romper todos los paradigmas que había en aquel entonces. Viene a acabar con aquellas historias magníficas que existían entre los griegos y entre otros pueblos, de los dioses que bajaban y cometían muchos errores. Jesús viene a salvarnos del error, viene a hablarnos de la verdad, viene a darnos la presencia misma de Dios que se hace uno con nosotros. En estos días hemos escuchado noche de paz y noche de amor, pero también tenemos que preguntarnos si realmente hemos vivido eso, si estos días nos han traído la paz a nuestros corazones y a nuestras familias, si estos días hemos vivido o estamos viviendo en el amor de un Dios que se ha bajado, que se ha hecho hombre para que nosotros podamos alcanzar la divinidad. No son historias griegas, es una realidad concreta que se da, y esa luz, ese Dios, esa palabra de Dios que es Jesús,
se ha bajado. Esa palabra de Dios se ha hecho carne y habita hoy también entre nosotros. Y hoy quiere que tú y yo lo sintamos, lo palpemos, lo reconozcamos y lo compartamos. Esa es la misión que tenemos. Ese es el verdadero cristianismo al que hoy estamos llamados. Sí, es la Navidad, es para festejar, pero no tiene caso un festejo sin el festejado. No tiene caso hablar de Jesús si nosotros no tenemos a Jesús. Hoy quiere hacerse uno contigo. Hoy quiere nacer en cada uno de nosotros. Hoy quiere nacer en nuestra sociedad, en nuestras familias. Y quiere vivir para siempre. Ante esta invitación, hoy pidámosle al Señor, como lo hicimos durante todo el Adviento, ven Señor. Pero una vez que ha llegado, gracias por venir y reconocerle su presencia y compartirla con los demás. ¡Feliz Navidad! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.